En la presencia municipal hubo oportunidad de que los periodistas que cubren la fuente hablaran con el presidente municipal. Muchísimos temas con Héctor López Santillana. Alfonsina Ávila alcanza a llegar corriendo desde el municipio de León para platicarnos cómo estuvo esta charla con el presidente municipal, Alfonsina. Buenas tardes, Arnoldo. Pues el día de hoy sí, en un evento de Zapal, en la planta de tratamiento en la colonia Periodistas Mexicanos, el alcalde habla de varios... Tienes razón, fue gira. Fue una gira. Entonces, más lejos vienes todavía. Sí, en una gira donde, pues, antes que nada, pues, empieza en el discurso a reconocer la labor de los consejeros ciudadanos que están en el Consejo de Zapal, donde recalca que ellos, de una manera muy generosa y sin cobrar un solo peso, pues están en ese cargo, ¿no? Realizando labores muy, muy, pues destacadas para la ciudad, sin un interés más que ayudar al propio municipio. Y no pagar las cuotas los que son curtidores, Así es, por ejemplo, ¿no? Que las que deben. Por ejemplo, está ese tema y ya posteriormente en entrevista el alcalde habla del tema de la licitación de la basura, que mañana, bueno, se cita una sesión extraordinaria del ayuntamiento en donde pues ya de manera oficial se le va a notificar por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre esta resolución. Aunque la Corte ya le notificó ayer. Creo que el plazo empezó a correr desde ayer, según nos informaba Carmen Pizano. Así es. Lo que él dice es que mañana va a dar algunos detalles, que tienen algunas estrategias jurídicas, que no quiso adelantar mucho, pero sí explicó que mañana van a revelar que dentro de este contrato de la licitación hacia el servicio de recolección de la basura hubo un conflicto de intereses en la administración anterior entre uno de los funcionarios y uno de los empresarios, que no dijo ni quién ni cómo, sino hasta mañana en la sesión revelaría este detalle. O sea, como que soltó medio una tenebra de que va a haber nota mañana. Así es. Aunque la sentencia de la Corte lo único que establece es, bueno, dejen firme la primera sentencia del tribunal para revisar el fallo. Así revisar es. Revisar el fallo es lo único que se pide, ¿no? Así es. Hay un poco de confusión respecto a qué procedimiento seguirá mañana. Seguramente el secretario del ayuntamiento, que es el que lleva el tema jurídico, lo explicaría más a fondo. Y también pues se le cuestionó respecto a la seguridad que se lleva en Real del Bosque. Otro él comentó que van a incrementar los operativos con estos en esta zona y que ya han hablado con los vecinos. Pues han hablado, pero dicen que nomás no ven a las patrullas. Y si el cerrar calles, que él ofreció, que cosa que en su momento fue también preocupante, que cualquiera que quisiera podía cerrar su calle. Del cierre de las calles no comentó nada, pero dijo que ya hubo un acercamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública hacia los aquí ciudadanos. Mostraron un oficio entregado el 7 de mayo y no ha recibido respuesta 11 días después del secretario de Seguridad Pública. Los ha atendido muy bien la directora de Desarrollo Urbano, Teresita. Vamos a ver qué pasa ahora después de cómo se ha pues desarrollado toda esta problemática en esta colonia tan importante. Y bueno, también se le cuestionó sobre el actuar de los elementos, porque bueno, hay que recordar que el fin de semana pasado, y en particular el lunes, ha habido varios detalles con los elementos de seguridad sobre abuso de autoridad. Dijo que van a revisar el caso y que particularmente ya se dio de baja a dos de los elementos que agredieron a una persona y pues que siguen depurando la corporación. Otro tema muy interesante que nosotros revisamos aquí en Zona Franca fue la asignación que se le hizo al consejero ciudadano Antonio Guzmán Acosta, en donde pues él desde el 3 de abril recibió un contrato de la Dirección de Obra Pública para la asesoría en este proyecto de iluminación. Un contrato de 1.5 millones de pesos. Y bueno, el que se tenía escondido, del que no se había informado nada, públicamente no se había dicho nada, fue asignación por invitación y luego se hizo en forma directa. Bueno, tuvo que venir un trabajo de investigación periodística que tú ya llevaste a cabo para poder tener idea de lo que está pasando. Así es. Mientras Guzmán Acosta
recibe este contrato a través de la Dirección de Obra Pública, pues él acude a las sesiones del Comité de Adquisiciones como consejero ciudadano. Honorífico. Honorífico, claro, y hay que recordar que después de la última reforma que se hizo al reglamento de adquisiciones y enajenaciones del municipio, le da mayores facultades a los consejeros ciudadanos, donde ellos tienen voz y voto, es decir, los votos que emiten los ciudadanos pues cuentan también para asignarle un contrato, decidir qué empresa va en un servicio como es de seguridad pública, de compra de despensas, toda como clase se dio. De equipo, sí. Sí, y de servicios. Todo salvo obra pública. Exactamente, sí. Entonces, dado parece ser que llegó el video, ¿no? El audio nada más. A ver, ¿qué le preguntaste tú, Héctor? Específicamente le cuestioné al alcalde si había credibilidad con esta figura de consejero ciudadano, mientras este consejero ciudadano era al mismo tiempo pues contratista del gobierno. ¿Escuchamos su respuesta? Sí. Esto respondió Héctor López Santillana sobre el caso Juan Antonio Guzmán. Por último, ¿no le quita credibilidad a la figura de consejero ciudadano que uno de los consejeros ciudadanos del Comité de Adquisiciones, que es el señor Juan Antonio Guzmán Acosta, sea al mismo tiempo contratista del gobierno? No entendería mucho la pregunta, pero en todo el caso... El señor Juan Antonio Guzmán Acosta recibió un contrato de la Dirección de Obra Pública por un monto de 1.4 millones, mientras al mismo tiempo es miembro del Comité de Adquisiciones. ¿Esto no le quita legitimidad para ser ciudadano consejero? En la opinión jurídica y de la Contraloría que tengo, es que no le quita, que no hay un conflicto de intereses. La Ley de Obra Pública establece con mucha claridad que cuando una persona está haciendo un carácter honorífico, no le impide la posibilidad de estar haciendo su contrato. Si recibiera un emolumento, estuviera pagada su colaboración, ahí entraría en un conflicto legal. Hasta lo que sí. Tengo conocimiento, no existe ni conflicto de interés, ni existe impedimento legal. Sin embargo, con la reforma al reglamento que inició en su administración, los ciudadanos consejeros tienen voz y voto, que sí infiere, claro, en las decisiones del gobierno. ¿Esto no es un conflicto? Sí, en un tema, ¿no? Porque justamente el señor no está contratado en un tema en el área en el que colabora o en el área en donde él participa en la decisión. Él participa en el Comité de Adquisiciones y la asesoría que está brindando es en tema de obra pública. Pero finalmente el Comité de Adquisiciones forma parte de la Administración Pública sí, Municipal. Pero no del Comité de Obra Pública. Son dos ámbitos diferentes. No es ético este tema. Es totalmente ético. Sí, es ético. El tema de Real del Bosque. A ver, bueno, una cosa que sea legal. Ético sin duda no lo es. Ah, bueno, se le cuestionó después, ¿esto es ético? ¿Es ético que alguien que es ciudadano consejero pues tenga un contrato? Al final dijo, sí es ético, ¿no? Entonces, bueno, cerró la puerta. Lo escuchamos, es que tú no lo escuchaste. Sí, yo sí lo escuché, perdón. Lo tengo acá en el chícharo. Sí dijo que era ético. Pero mira, Alfonsina, esto pues va a tener que ser objeto luego de otra investigación, porque ya el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel, quien por cierto sostuvo un debate ríspido en redes sociales con Juan Antonio Guzmán Acosta sobre este mismo tema, ya interpuso formalmente una queja ante la Contraloría Municipal por el posible conflicto de intereses en el que pudiera incurrir Juan Antonio Guzmán Acosta. O sea que esta opinión que el alcalde tiene en su escritorio, porque se la dio el contralor, ahora tendrá que también hacerse pública con toda la argumentación. Queda claro que los consejeros ciudadanos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades del Gobierno del Estado, que rige para los municipios, la Ley de Responsabilidades Estatal, son funcionarios públicos. La única excepción que tienen es de presentar declaración patrimonial. Esas sí no tienen, si no reciben sueldo. Pero las decisiones que toman son responsables. Y bueno, pues está muy interesante explorarlo. Si no hay nada que ocultar, si es una cuestión legal defendible, aunque quede la sospecha de que se está haciendo un mal uso de la posición o que se obtienen estas consejerías ciudadanas para cabildear apoyos, te ayudo aquí, me ayudas acá. De lo que está enferma la administración pública de este país, de cuates y de cuotas, o sea, yo quiero ser consejero, ahí échenme la mano para poder meter un contratito por acá, ¿no? Sí, eso es lo que tiene a todo el mundo sujeto a la sospecha.
consejeros ciudadanos a modo, porque son ciudadanos y contratistas. Ya te trataron bien por acá, pues ya por allá no pasa nada, ¿no? Bueno, pues ojalá lo esclarezca el contralor, que pues no esclarece muchas cosas este señor. Pues no, dado que el alcalde fue asesorado por la Contraloría, incluso le comenta que no hay un conflicto, habría que cuestionar al contralor y también al titular de obra pública para que él explique bajo qué criterio se le asignó a esta empresa y no a otras miles de empresas que existen en el país, ¿no? Así es. Bueno, Josina, pues aquí llegamos, nada más en el municipio. Así es. ¿El alcalde bien aguantó vara con las preguntas? Se incomodó un poco, claro, no es algo que... Eso ya es casi normal, ¿verdad? Sí, es casi normal, no le gusta que... Pues creo que a ningún funcionario público le gusta que lo cuestionen. Bueno, hay unos con más cancha, hay unos con más... Ayer Denis Merker le preguntó cosas fuertes a Alfredo del Mazo y el otro con su mejor sonrisa le contestó. No contestó mucho, pero no se enojaba tampoco. Bueno, pero aquí estamos en Guanajuato. Uh-huh. Y bueno, si no le gusta que lo cuestionen en las entrevistas de radio, reporteras como Coco Bernal, tampoco le ha de gustar mucho que tú lo cuestiones. Ni modo, viene con el cheque. Sí. Gracias por acompañarnos.